Nací el 23 de junio de 1937. Tengo en la actualidad 79 años y trabajo en mi taller de bicicletería desde toda la vida. Ya hace 59 años que comencé con esto. Una bicicletería la puse porque fue un modo de entretenerme. Cuando yo egresé de la Escuela Nacional de Avicultura de Colón, con el título de técnico, pero era muy joven todavía, tenía recién 18 años y no había fuentes de trabajo con esa edad, porque una de las exigencias era servicio militar cumplido y ser casado. Y entonces dediqué por pasar el tiempo, empecé con esto, y bueno, y me fui habituando, me fue gustando, y después ya no busqué otra cosa. La bicicleta doble yo la observé una vez en una zona de turismo, vi cómo la gente hacía cola para alquilarlas y me pareció que podía resultar en San Salvador. Entonces pedí permiso a los que la alquilaban, les pregunté muchas cosas, tomé algunas medidas y vine a San Salvador y manos a la obra. Y la verdad que esa bicicleta doble fue un éxito rotundo aquí, porque había días que me quedaba hasta la 1 de la mañana esperando a que me la devolvieran. La gente pedía turno para alquilarla. Entonces decidí fabricar una triple, que también me dio muchísimo resultado. Pero luego ya con el paso de los años, el progreso avanza, ya la gente toda en San Salvador tuvo bicicletas, ya había mucho tránsito y era un poco peligroso, y entonces resolví desarmarlas. Y ahí quedaron el cuadro de la doble, que todavía los tengo, el cuadro de la triple, como un recuerdo de un pasado que fue muy, pero muy lindo. Oh, eso la verdad que es un poco anecdótico, porque cuando éramos chicos, vivíamos todos en el campo y éramos unos cuantos hermanos. Y llegaba la nochecita, después que cada uno tenía su función durante el día, nos aburríamos. Y mi hermano, un hincha fanático de Boca, hacíamos pelotitas de trapo, en aquel tiempo no había otra cosa. Y hacíamos torneos de penales y nos puso a cada uno de los hermanos un nombre de un club. A mí me tocó Independiente y no estoy arrepentido de que me hayan puesto. Y de ahí comenzó mi pasión por Independiente. Después ya seguí y para, no sé si, como te diré, para ese hincha de Boca tan fanático, Independiente fue la sombra en el torneo de las copas y todas esas cosas. Fue una de las máximas glorias del fútbol argentino. Como lo hice toda la vida, lo seguiré haciendo, porque a pesar de que no es un trabajo muy, muy rentable, pero se consiguen tantos amigos, hay una comunicación con los clientes, en especial con los chicos. Es algo que a mí me llegó muy hondo y ya no lo abandonaría más. Que recuerdo bien, fueron 7 títulos en San Salvador, 7 torneos, 7 campeonatos, y amén de algunos torneos en la zona y muchas carreras importantes dentro de la provincia. Bueno, decepciones siempre hay a lo largo de una vida deportiva. Qué sé yo, a veces en plena competencia que tengas un desperfecto mecánico, alguna pinchadura, o otras veces porque tenés que abandonar porque verdaderamente te cansaste, pero eso no puede ser excepción porque es parte de la preparación de uno, quiere decir de que no estaba en forma. Como alegrías, tuve muchas, pero una de las que más recuerdo, por ejemplo, fue esa famosa doble General Campo que se hacían caminos de ripio, de tierra, y por lo general las ganaba yo, porque gané muchas las General Campos. Y en una que me había escapado lejos y venían 2 camionetas detrás mío gritando mi nombre con una hinchada tremenda. Y entonces eso te levanta el ánimo, te da una tremenda alegría. Y en la llegada, que había mucho público, estaba entre ellas la que en aquel tiempo era mi novia, que después fue mi esposa. Y pocos días después, que mi padre, que era una persona muy seria, me dijo, me felicitaron por tu campaña, me dijo. Y eso me llenó de tremenda satisfacción.
había tiempo en que nos juntábamos las grandes mateadas, como en todos los talleres. También fue un punto obligado de las reuniones del Club Ciclista, que fundado en 1958. Y por lo general todas las reuniones se hacían en mi taller. Que corrimos fuimos tres. Elvio Juan Antonio, que fue no de mucha trayectoria, y después Miguel Ángel y yo. Qué sé yo, entre nosotros a veces no había una verdadera comunicación como tendría que haber habido. De eso nos acordamos ahora y nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Recuerdo, por ejemplo, una vez que sí corrimos en equipo en una importante competencia de ruta en Villaguay, en la cual llegamos los dos solos, porque supimos unirnos y saber cómo movíamos a la demás gente, porque ahí es una de salir y salir, y pudimos escaparnos los dos y llegar punteros a Villaguay. Todavía me quedan ganas de cazar la bicicleta y seguir dándole, pero ya los años están y uno tiene que atenerse a eso.